Celtic y Lyon son los otros invitados por el Arsenal en este cuadrangular llamado Emirates Cup. Bastos, Michel Bastos, qué lindo, de tiro libre, golazo, gran pegada, lateral brasileño que disputó el Mundial con la verde amarela y jugará su segunda temporada en el Lyon, el nacido en pelotas. No, no, ¿cómo? Como todo, ¿no? En la ciudad brasileña nació este joven, que su primer equipo fue el Feyenoord, después fue al Gremio, el Paranaense, entre otros. Y ese es Klopp, el entrenador del conjunto francés, Rebellier cambió de frente. Ya lo cambió para Novillo, que controla, dispara y travesaño. Recordemos que el Lyon terminó segundo en el campeonato detrás de Marsella. Grenier alarga para Alexandre Lacazette. El centro hacia atrás, Novillo, que remata como viene, gol. Lindo tanto del juvenil, tiene 18 años, qué tiernito. Quiere ganarse un lugar en el equipo. Te cuento que César Delgado y Lisandro López no fueron de la partida en el conjunto francés. Y el que estuvo todo el día allí era David Beckham. Ahora mirando desde el palco del Emirates Stadium. Frenando, tocando con Taffer, Abensoar y Pied, que le pega mordidito. Saluzca es el que la manda al córner para salvar a su equipo. Y hay más de este partido entre Celtic y Lyon. Hinkel, Efraín Juárez, palo bonito. Lindo disparo del mexicano Spumas, que llegó al Celtic en esta temporada. James Forrest. Y una linda jugada personal. Escapándose por la derecha, mandando el centro. Y Gary Hawker conectando, asegurándola. Descontaba el último subcampeón de Escocia gracias al delantero inglés. Pero cuidado que el partido no terminó. Y a uno de los 45... ¡Tatatatán! Charlie Mulgrew. De tiro libre y Samaras de arriba para asegurar, consiguiendo la igualdad. El griego que estuvo en Sudáfrica 2010 y juega en Celtic desde la temporada 2007-2008. Festejaron los hinchas escoceses el empate. Celtic y Lyon tienen 3 puntos.